Si el convento franciscano ya te sorprendió, el resto te va a dejar boquiabierto. Pocos pueden imaginarse lo que realmente es y tiene Izamal para dar a los demás. Increíbles casonas coloniales con pirámides a medio patio. Sí, así como lo escuchas. Izamal comparte tres culturas, maya, colonial y moderna. Las pirámides forman parte de la ciudad y son como un edificio histórico más. Camina por la ciudad, visita los lugares señalados en el mapa. No te pierdas a los personajes populares. Escucha las leyendas y cuentos de Izamal de la boca de los habitantes del pueblo que con su sola voz te transportan a otros tiempos. Algunos colocan el origen del universo 8.000 millones de años atrás y la cultura maya se encuentra entre las más antiguas que conocemos. Astrónomos y matemáticos, los mayas vivieron una de las aventuras intelectuales más fascinantes de nuestra época y siguen siendo la médula de nuestra cultura, a pesar de que aún no sabemos por qué se perdió su civilización. Deja que los mayas te contagien con su forma de ser, el sentido que le dan a su vida, su idea del tiempo. En todas las piedras, en todos los muros derrumbados, verás los restos de un pueblo refinado y peculiar, el de mayor cultura en nuestra república. Permite que el trovador don Héctor Acosta te conmueva hasta lo más profundo con su guitarra y su voz. Todo esto en el centro histórico y en el local de personajes. Busca en el mapa el local de personajes. Don Antonio, el Huesos, que es un extraordinario cuentero, Memín, que toca el órgano y la armónica, el zapatero Remendón y muchos otros. ¿Qué prefieres, una bicicleta de montaña o un caballo o tus propias piernas? Lo más indicado para recorrer las veredas de la selva y observar más de 25 especies de pájaros y otros animales sorpresa, como armadillos, venados y tortugas. Lleva siempre tu traje de baño para echarte un clavado en las piscinas de las viejas haciendas que descubrirás en el camino. A todas las limpia el sol y el aire. Los cenotes o pozos naturales te esperan con su húmedo misterio. En el local de renta de bicicleta señalado en el mapa encontrarás tu bicicleta. Hay varias opciones de rutas con todo el confort que tú quieras incrementarle. Los artesanos de Izamal abren las puertas de sus casas y talleres para recibirte. Puedes observarlos pulir la madera cantando en maya. Cantando, tejen una hamaca. Cantando, logran maravillas de arte popular con tan solo semillas. Y cantando, te reciben para darte la paz que emana de cada uno de sus ademanes. Viaja en Volán, una carreta antigua única en Yucatán. Tiene el asiento tejido de Nequén y es jalada por tres mulas. Perdón, respetable lector, hay otra carreta que es ya parte en el Museo de Dislichaltún. El Volán sale desde el local de ruta de artesanos señalado en el mapa y utilizarlo es un acto de poesía.